La primera ministra Sheikh Hasina deposita su voto en unas elecciones sin verdadera competencia. Tras 15 años en el poder, está a punto de obtener otro mandato de 6 años sin apenas obstáculos. El principal partido opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh, boicoteó la votación arguyendo una brutal represión de los disidentes. Para Hasina, algo sin importancia. Solo quiero preguntarle, ¿a quién tengo que demostrarle credibilidad? ¿A un partido terrorista? ¿A una organización terrorista? No, tengo que rendir cuentas al pueblo. Si la gente ha aceptado estas elecciones o no, eso es lo importante. Pero los acérrimos rivales de Hasina dicen que no son solo palabras. El PNB afirma que más de 20.000 de sus miembros fueron detenidos antes de la votación. Por su parte, el gobierno culpa a la oposición de llevar a cabo ataques incendiarios. El llamamiento al boicot parece haber calado en muchos votantes. Estos manifestantes salieron a la calle en la capital Dhaka en lugar de acudir a los colegios electorales. Como ciudadana, votar es mi derecho más importante. ¿Por qué estoy protestando en vez de ejercer mi derecho? Porque en realidad no hay elección alguna. Todos sabemos quién ganará o quién formará el próximo gobierno, ya antes de la votación. Las autoridades electorales cifraron la participación en torno al 40%, la mitad que en los comicios anteriores hace 6 años. Los partidarios de Hasina le atribuyen una exitosa lucha contra la pobreza y el desarrollo de las infraestructuras. En cambio, para la oposición, actúa como un autócrata. Las críticas se consideran una amenaza. Los críticos se ven como enemigos. El espacio para promover algunos derechos básicos de la población se reduce. A pesar de la escasa participación y del boicot, la Liga Awami y sus partidarios afirman que la victoria de Hasina es legítima. Ahora que ya hay resultados, está por ver cómo responderá la oposición.